Así es, Defensor Sporting, con un hombre menos, recordemos que hay prueba, hay 15 y 15, lo que es el tiempo extra, y luego, en caso de que siga el empate, vamos a penales, pero todavía quedan 7 minutos más el adicionado, acomoda la pelota Rivero para el segundo córner. Va la pelota, vaya en dirección de izquierdo, ganaba por arriba el patrón Boselli, cuando no, le cae otra vez a los pies a Rivero, el número 14 que la tiene. Va la pelota en la marca ahí de Gonzalo Cabrera, ganó por arriba Liverpool, le queda a izquierdo. ¡Gol! ¡Liverpool! ¡Gol! ¡Lo festeja! ¡Sí, señor! ¡Lo festeja Juan Izquierdo! ¡Y hay gol de Liverpool! ¡Festéjelo, Izquierdo! ¡Merecido lo tiene! ¡Gran partido de Juan Izquierdo, que antes la había salvado en la línea! Y como dijo Joaquín, el gol que no se hace en un arco, se hace en el otro. Juan Izquierdo pone el primero del partido, Liverpool 1, Defensor Sporting 0. Los minutos fatídicos de Defensor. Se quedó con un jugador de menos. Tuvo que reestructurar el equipo. Y llegó el córner de Rodrigo Rivero, excelentemente ejecutado. El goleador Bentancur, que la cabeció hacia el medio y solo apareció sorpresivamente Juan Izquierdo, que tuvo un 2022 plagado de lesiones en Nacional y ahora está haciendo el gol que le puede dar un nuevo torneo intermedio a Liverpool. Quedan 5 minutos más lo que se añada, pero yo creo que ahora Liverpool consigue un gol bisagra en el momento más indicado, cuando el Defensor estaba golpeado por recibir ese gol, por ese impacto de haberse quedado con uno menos. Liverpool aumenta el golpe. ¡Gana el Negro Azul 1-0! Gol de cabeza de Juan Izquierdo, ¿no? Gol de cabeza que justamente trabado, ¿no? Una jugada sucia como fue todo el partido, lo consiguió Liverpool. Cuando vamos con un informe, vamos con el locutor, ¿está preparado el locutor? ¿Lo tiene? Se prepara para el lateral Miguel Zamudio, que roba segundos. Ya estamos faltando solamente 40 segundos para que finalice el partido. Se prepara el número 11, va la pelota en dirección de Rivero, buscaba la conexión con Luciano Rodríguez. Ahora Boselli, que la revienta en ofensiva, buscando el pecho del chino Navarro. Navarro, que la controla, la pasa de taco, pero le queda la pelota a Miguel Zamudio, que la toca para atrás. Parece que va a terminar el partido. Queda poco para que Defensor Sporting pierda el partido. Liverpool se hace con el título, la tira Liverpool, la tira larga en ofensiva para Matías Unino, sale el arquero Sebastián Britos, la revienta el guardameta Matías Dufour, perdón, la tiene ahora Luciano Rodríguez en ofensiva, la tiene Luciano, toca la pelota para atrás en conexión con Federico Pereira, pelota que juega la pelota para la mitad de la cancha, la recibe el jugador Lucas Paul de los Santos, roba la pelota, pero igualmente corrige Liverpool, se queda con el galón Martín Barrios, la tiene Barrios, la tira larga para que corra Liverpool, y ahora el lateral para Liverpool. Y final, Martín, final acá en el Viera. Es campeón el equipo de Liverpool. Finaliza el encuentro, lo marca el Férez, el final. Liverpool, 3 años después, se queda con el torneo intermedio. Otro título más para Jorge Bava en su carrera como entrenador. En poco más de 2 años, ganando otro trofeo más para Liverpool, que la verdad no sé si fue, no fue mejor a su rival en la jornada de hoy, pero sí fue eficaz, porque un error de Defensor Sporting en esa pelota parada lo supo capitalizar el equipo dirigido por Jorge Bava, y Juan Manuel Izquierdo le da el título a Liverpool, que ya están celebrando con alegría, con euforia, mientras que los jugadores de Defensor lloran de tristeza. Y mire qué gesto de Jorge Bava, que cruzó toda la línea de arco a arco para venir a saludar a sus colaboradores. Y ojo que hay mucho malestar de la hinchada de Defensor con el banco de suplente de Defensor. Están enojados claramente por el resultado de la derrota, pero la verdad hay que destacar la actitud de Jorge Bava de cruzar desde el banco de Liverpool hacia acá para saludar a sus colegas. Y la verdad que eso no se ve todos los días. Buen gesto de Jorge Bava. La verdad, la felicidad explota en azul y negro, porque Defensor perdió la final, porque Liverpool se queda con el título. Segundo título de Liverpool en la materia del torneo intermedio. Había perdido la final el año pasado contra Nacional. Y este año Liverpool
gana dos trofeos. Gana la Supercopa Uruguaya a principio de la temporada y ahora este campeonato intermedio. Y además se asegura la clasificación para la Copa Sudamericana del próximo año, siempre y cuando Liverpool no termine dentro de los primeros 8 lugares de la tabla anual, algo que parece poco difícil, pero bueno, el premio del intermedio es esto, y además asegura su boleto a la Supercopa 2024, y tendrá la posibilidad de defender el título obtenido este mismo año, cuando derrotara al Club Nacional de Fútbol. La verdad que acá se está armando la tarima, con el cartel que dice campeón del torneo intermedio, y pronto empezaremos a ver la fila de jugadores de Liverpool recibiendo las medallas hasta que el capitán Federico Pereira levante el trofeo. Pero la verdad que la felicidad de la gente de Liverpool, que está desparramando una bandera gigante con el escudo negro-azul aquí en lo que vendría a ser el arco de la tribuna Colombia, si tomamos como referencia el centenario. Pero bueno, Liverpool es el campeón del torneo intermedio. Repito, para mí es un justo campeón Liverpool, porque en su grupo lo ganó caminando. Es cierto que perdió un partido increíble con Cerro y que contra Plaza Colonia tendría que haber ganado y perdió puntos. Pero cuando tenía que asegurar la clasificación contra Fénix, fue al capurro y la aseguró. Y hoy tuvo problemas al principio, porque se enteró que Gastón Martirena no iba a jugar la final. No hubo problema. Ingresó Guzmán Izquierdo a la saga, Pereira pasó al lateral, se terminó el problema. Hoy se enteró Liverpool que su goleador Bentancur va a seguir en el equipo y es una buena noticia. La verdad que Liverpool está en un momento excepcional. La verdad que Liverpool está jugó un partido increíble, aprovechando principalmente el error de sus rivales, y eso es lo que le permite, Martín, ser campeón. Sí, así es, Joaquín, Liverpool campeón, entonces corona ese torneo intermedio con su título, merecido, ¿no? Merecido justamente, también se lo ganaba el Defensor Sporting, también iba a ser merecido, pero por el proceso. Por lo que habla de un camino que tomó bajo la presidencia de Palma y bajo las órdenes técnicas de Jorge Bava, un proceso que viene desde hace años, un proyecto que ha crecido poco a poco y ha evolucionado, ha avanzado, y hace que hoy en día gane este torneo. Vamos con la palabra de Jorge Bava.